¿Qué pasa si jugamos cualquier cosa con 1 GB de RAM? Sí, chabón, ¿qué pasa si jugamos Fortnite con 1 GB de RAM? Ah, mirá, 500 FPS, nada mal, ¿eh? Hace unos días me hice esta misma pregunta de acá. ¿Se puede jugar con 1 GB de RAM? Y eso es lo que vamos a intentar hacer en el video de hoy. ¿Qué? A ver, ¿acaso lo mínimo es jugar con 8 GB de RAM? Chupame la p***. Hoy vamos a usar un solo giga de RAM. Hoy vamos a hacer la gama baja de locura. Ah, y una cosita, si toda la gente que no está suscrita al canal se suscribe en este mismo video, en unos días traigo Cyberpunk 2077 con solamente 1 GB de RAM. Cyberpunk, uno de los juegos más pesados que existen. Así que los dejo en su decisión. Si todo el mundo se suscribe, en unos días Cyberpunk con 1 GB de RAM. La PC que vamos a usar para hacer este experimento de 1 GB de RAM tiene un Ryzen 3600, una RX 590 y claramente 1 GB de RAM. Y otra cosita, en esta PC vamos a usar Windows 10. Así que lo mejor sería usar Windows 7 o Windows 8. Y es que a ver, intenté instalar Windows 7 en esta misma PC, pero se crashaba todo el rato. Y Windows 8 lo probé por un día y es el peor sistema operativo que existe. Así que bueno, en este video vamos a usar Windows 10, el mejor sistema operativo que existe. Eso sí, pide 2 GB y vamos a usar 1 GB. Pero antes de dejarlos con el video, me gustaría presentar el sponsor de este video. Ah, eso sí, me tardó 3 días hacer este video. Claramente iba a meter un sponsor, ¿ok? Así que ¡momento sponsor! Bueno, gente, FS Global está patrocinando este video. Este mismo es un broker auspiciado y sponsoreado por el mismísimo Club Barcelona. Que a ver, este mismo también lo puedes descargar desde la Google Play, la App Store, o si no tenés ninguno de esos, también puedes usar su misma página web. Pero bueno, ¿qué podemos hacer acá? Con FS Global vas a tener la opción de abrirte una cuenta y también la misma gente de FS Global te va a dar $100 en donde vas a poder aprender a usar su página y usar en sus distintas funciones. Y a ver, otras funciones que tiene esta misma plataforma vendría siendo que puedes depositar dinero con distintos métodos de pago y todo el temario. También puedes enviar dinero a mucha otra gente que está usando la aplicación y tiene la opción del Lotally Program, el cual, como muchas funciones que tienen, vendría estando el trading, donde puedes hacer diferentes inversiones y ser un pibe de negocios. Así que bueno, gente, si a alguno le viene interesando esta misma aplicación, lo van a tener en la descripción. Y bueno, si quieren ser el pibe de negocios, pueden probar FS Global. Y gracias a la gente de FS Global por patrocinar este video. Y bueno, gente, comencemos a hacer las pruebas de rendimiento jugando solamente con 1 GB de RAM. Ah, y una cosita, si ven que solamente estoy mostrando esta parte pequeñita del setup de acá, es porque no quiero hacer ninguna clase de spoilers al video definitivo del setup en esta casa. Ya que sí, gente, ahora mismo estoy preparando el último setup que voy a hacer en esta casa, porque sí, después de hacer el último setup, me voy a ir a la mierda. Bueno, más o menos acá es donde tengo todo instalado. Acá mismo vendría teniendo el Windows instalado con todos los juegos para probar a jugar 1 GB de RAM. Acá tengo los 32 GB de RAM que tiene mi PC. Así que se lo vamos a desconectar. Amigo, alto quilombo de cables tenía atrás. Ok, gente, les presento 8, 16 y 24 GB de RAM. Esto es lo que le acabo de sacar actualmente a mi PC. Le dejé una sola memoria de 8 GB de HyperX a 2666 MHz. Pero esto mismo lo vamos a limitar a solamente 1 GB. Ah, ¿te imaginas que ahora no arrancaba la compu, boludo? Pero bueno, a ver, ya tenemos acá la PC con solamente 8 GB de RAM. Y bueno, acá tenemos un teclado, un mouse y una pantalla. Tanto como la otra pantalla, auriculares, webcam y todo el tema, los cagué desconectando. Y llegó la hora de limitar esta PC a que use aproximadamente 1500 MB de RAM. O sea, aproximadamente 1 GB. Como están viendo en esta parte de acá, dice que tenemos 8 GB conectados, pero solamente estamos usando 1 GB y medio. Vamos a comenzar con el juego más pesado de todos. Sí, gente, vamos a iniciar el Fortnite, que se vaya al asco todo. What the fuck? Gente, hace 6 minutos está tratando de iniciar Fortnite, pero inició. ¿Qué carajo? No entiendo absolutamente nada de lo que está pasando ahora mismo. A ver, posiblemente Fortnite vaya a 5,0 FPS, pero inició. Gente, que ya haya iniciado Fortnite me parece algo extremadamente... Gente, estaba prendiendo Fortnite y se cerró. Literalmente, Fortnite estaba a punto de empezar. ¡Pum! Se cortó, boludo. O sea, cerró el fuego, se fue todo al asco. No entiendo nada. Así que vamos a intentar iniciarlo de nuevo. Y si no se inicia, bueno, vamos a otro juego. Así que
Otra cosa que voy a intentar para que vaya mucho mejor es bajarle la resolución de la pantalla. Actualmente la pantalla está en 1920x1080. Así que bueno, para tener mejor rendimiento le vamos a bajar un poquito la resolución. Esto se ve para el ojete, pero lo vamos a dejar. Y lo que pasa al tratar de iniciar Fortnite con una PC como esta es que primero tarda 10 minutos en cargar y segundo que se termina crasheando. O sea que sí, un giga de RAM no es capaz de procesar juegos como el Fortnite. Al menos lo intentamos, vamos a probar otro juego. Bueno gente, al probar CSGO también pasa exactamente lo mismo que pasa con Fortnite. Solamente que acá ni siquiera sale una pantalla de carga o algo por el estilo. El juego crashea y ya está. Bueno, vamos a intentar iniciar este mismo juego acá, Celeste. Un juego que no pide casi nada de recursos y vamos a ver si funciona. Por favor, no está funcionando ningún juego con un giga de RAM. No me puedo creer, hay un juego que sí funcionó. Ojo, ¿puede ser que se pueda jugar? ¿Puede ser? No me puedo creer esto. Hay un juego que sí se puede jugar con un giga de RAM. Igual creo que jugar esto y jugar Minecraft es exactamente lo mismo. Mira cómo se ve. Es que jugar esto y jugar Minecraft creo que no hay una puta diferencia realmente. Pero bueno, gente, ¿se puede jugar un juego además de Minecraft? Porque Minecraft, como ya vimos en un video en el canal, sí se puede jugar con un giga de RAM. Pero a ver, hay juegos indie que, bueno, Minecraft es un juego indie, para que no lo sepan. Juegos indie son juegos que pesan bastante poco, que son hechos por bastante poca gente. Y bueno, a ver, que un juego como Celeste, que es un juego que está bastante piola, se puede jugar con un solo giga de RAM. Esto es muy piola. Y acá podemos sacar una conclusión de cómo es jugar a cualquier juego con un giga de RAM. Intentás jugar juegos como Fortnite, no vas a poder un carajo. Sí, el juego te va a iniciar porque claramente tienes una PC que se la banca para iniciar este mismo. Pero si en realidad intentás iniciar Fortnite y jugarlo, ahí se complica la cosa, ya que no vas a poder. Después intentar iniciar CSGO, este no prende, se va al asco todo. Y después, los juegos que de verdad podés jugar con un giga de RAM son los juegos indie, como por ejemplo en Minecraft, que ya lo vimos en un video en el canal. Celeste, que es este mismo que estuve probando en este mismo video, que por cierto no dejé un gameplay extremadamente largo jugando a Celeste, era simplemente probarlo porque no se las quería hacer tan larga, chicos. O sea, ver un gameplay de Celeste no es lo más entretenido del mundo. Y después otros juegos que también podés jugar con un giga de RAM, por ejemplo, es el Among Us. O sea que muchísimos juegos indie, juegos hechos por estudios bastante pequeños y que no piden demasiado, son juegos los cuales los vas a poder jugar con un giga de RAM, claramente dependiendo la exigencia del juego indie. Hay juegos indie que piden una banda. Así que bueno, gente, esa vendría siendo la conclusión de jugar con un giga de RAM. Básicamente, si podés jugar con un giga de RAM a juegos indie. O sea que este intento de jugar con un giga de RAM en realidad fue positivo, porque sí, se pueden jugar juegos como Minecraft, se pueden jugar juegos como Celeste y se pueden jugar juegos como la Among Us. Pero a ver, no puedes jugar juegos como el Fortnite. Igual, por un momento pensaba que iba a poder iniciar Fortnite, que lo iba a poder jugar o algo por el estilo. En realidad no, como que me dio un fallo al iniciar la sesión. Esto es normal, a veces pasa, pero cuando intentas reconectarte al juego, explota. Así que bueno, gente, esa vendría siendo la conclusión de que si se puede jugar con un giga de RAM o no se puede. Básicamente, sí, se puede. Intentamos jugar con un giga de RAM y se pudo. Pero a ver, si también intentas jugar con un giga de RAM a juegos que normalmente piden 8 gigas, pues normal que se te cierre el juego y se vaya al asco todo. Minecraft está hecho para jugarse con un giga de RAM. Celeste está hecho para jugarse con un giga de RAM. Y el Among Us está hecho para poderlo jugar en un puto celular de mierda Alcatel. Así que, chabón, quédate tranquilo. Vas a poder jugar a tu juego de Mundo Gaturro con un giga de RAM. Chabón, ¿hay gente que sigue jugando Mundo Gaturro hoy en día? Déjenme en los comentarios. ¿Hay juego de Mundo Gaturro? Boludo, tengo que hacer un directo jugando Mundo Gaturro. Tengo que hacer un directo jugando Mundo Gaturro, lo mejor del mundo. Así que bueno, gente, si quieren que haga un directo jugando Mundo Gaturro, hacemos que este video llegue a 20.000 comentarios. No va en joda. Hagamos 20.000 comentarios para jugar Mundo Gaturro. Y bueno, gente, sin nada más que decir, espero que les haya gustado este épico video. Intentamos jugar con un giga de RAM. No se olviden suscribirse, chabón. No se olviden que FS Global está en la descripción. Y bueno, gente, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Suscríbete, flaco, dale. Y seguime en Twitch, donde hago directos. Suscríbete al canal. Ahora. Sí. Suscríbete. Dale.